Hey, buenas a todos, chicos y chicas. Estamos en plantas versus zombies en operaciones de jardín. En el mapa pisos a las afueras, en el modo difícil. Y conmigo está Alicea. Hola, zombies plantíferos. Barbilla. Hola, chicos y chicas. Y Doctor No. Buenas. Bueno, intentamos otra vez a ver qué tal sale. Y ponemos en el mismo. Bueno, a ver. Podrían haberme dado ya algún otro tipo de girasol, pero es que solo me salen mejoras para la planta carnívora. Y Cómo mola. Bueno. Girasol. ah. Para daros unas curillas. Venga, vamos ahí, que estamos aquí dándole al mandanga. A ver, qué bueno. Geniales las animaciones, muy, muy, muy buenas. Sí, lo que pasa es que hay que A ir ver. desbloqueándolas. Sí. Todo. A ver, bueno, Vamos. jardincito. Ahí, planta, planta. Ah, vale, vamos a las macetitas. Buah, yo estoy de macetas tiesa. Más comprados si valen 1000. Ya, pero como me gasto el dinero en sobres para ir recogiendo cosas de personaje. Aquí voy a poner esta. El bambú al final, ¿qué hace? Que he puesto un bambú, pero no tengo ni idea de lo que hacía. ¿Qué Yo lo he pues? visto de lanzar como si fuera un mortero, de lanzar para arriba como cohete o disparo, algo de eso he visto. Sí. El fuego mola un montón. Los rayos láseres estos del cactus. Bro. Ese ha sido mío. ¡Ah! Ay, ahora se me pone a recargar esto. Ya me lo han quitado. Con el árbol. Le estoy dando aquí en la cabeza a una planta guisante. Vale, la primera ronda siempre es facilita. Sí. Es la Va del evolucionando, la dificultad calentamiento. va evolucionando. No es precisamente, es complicado, ¿eh? Acabo de escuchar por aquí un grito de alegría. Múltiple. Los tenemos ahora. Ay, ay, que no lo pillaba. Ay, que no lo pillaba. Uy, uy. Oh, uno por detrás, cuidado. Uy, mira que atacan a traición, ¿eh? Atacan a traición. Y saltan por detrás nuestro y nos atacan desde atrás. Ay, ay, no, hombre, no. Es que este girasol siempre se pone aquí a recargar cuando menos. Oh. Vamos a ver. Hola, beta zeta esta. Cómo mola. Bueno, oleada perfecta. A ver, creo que tengo un bambú. Voy a plantarlo Bomba, ¿eh? aquí, a ver. O sea, son bomba. Ojito con la bomba, ¿eh? Ay, brote bambú. Bueno, a ver si Bombas. tenemos suerte y Pues vemos subiros qué es el bambú. en una zona elevada, poneros en una zona elevada y ya está. Vienen por el lado del tobogán, o sea que podemos meternos. Ah, zambomba, el zombie grande, vale. Tengo, voy a llevarle regalitos. Voy a empezarle a meter.
Sí. Un soldado atrás me va a destruir la... Aquí es en un edificio, me tiene que meterle caña ahora con la metralleta. Oh, qué bueno. Sí, sí, el bambú lanza morteros. Me quedan 50%, ¿eh? Ay, espera, que me había puesto mal sitio yo aquí. No, ya un cuarto. Ay, 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 ay. Ya está. Vale, vale. No se ha acabado, ¿eh? Ojo. No, no, ahí viene más. Ostras, es que... El bambú es muy bueno, lanza mortero, sí señor. Sí, sí, sí. El bambú es bueno, bueno. A ver si consigo mantenerlo con vida. Ya, perfecta, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Sí, perfecta, perfecta. Mira que bien ha cerrado aquí Robert las puertas. Sí, pero van a venir por detrás. Solamente puedo poner cuatro. No. Si hubiera otro cactus sí que lo cerramos enterito todo. ¡Ahí va! Ya. ¡Que me vienen aquí por la espalda de sorpresa! Abierto hasta aquí. Vamos a ver. Van soldados. Odio los soldados. Vienen un montón de ingenieros, vienen un montón de ingenieros. Ojo. Vale. Sí, que hostias, estos se meten hasta la bomba. Mirados, mirados. Lo van, dos ingenieros. Ya abajo nos está atacando uno desde la distancia. Por la espalda a la cabeza del tobogán. Ah, ya se han cargado a mí. Ah, claro, mira qué bueno. Justo, cuando acaba la, justo, la, ¿sí? la lista, ¿eh? Justo, justo. Ahí tenía yo un bambú y me lo han matado. Para poner los cañones, creo que oleada 5, ¿no? Oleada 5, otra moneda de estas. Para perras. Un bistein. Bomba. Y dos tumbas, vale. Bueno. Tumba. Pues dos tumbas que me queda para que quedarse. Sí. Uy, ahí tenemos un teleport. Ahí tenemos al... Una tumba, una tumba. Mira, tenemos una tumba ahí y al lado aquí el... al lado. Zombie strike. La tumba ya... ya la bombardeo yo. Vale. Ay. Entonces... ataque tuyo al zombie strike que todavía lleva un cuarto de vida su. ¿Cómo se carga las...? De un golpe se lo carga, ¿sí? ¡Hala! Me ha lanzado el zombito este de los huevos que lleva encima. Me queda nada, Esa tumba es de... Esa tumba es de soldados, ¿eh? ¡Ah! Están intentando ahí... Nunca. O sea, no lo hagas porque... mantén tu primera vida y si puedes, resucitas. No, no, no estaba intentando resucitados. Estaba intentando mantenerme con vida. Ah, vale. Bueno, ¿resucito o...? No, no, no. Queda nada, quedan soldados. Vale. Vale, sí, ya, no quedaba nada. Nos ha colocado un bambú. Oh, el bambú es brutal. A mí lo que me da mucha rabia es que te salgan las macetas al azar. Podían ponerte... ¿Quieres bambú? Pues tantos bambús, tanto de esto. Es fácil entonces. Cogeríamos todo lo mismo. Ah. Pero bueno, lo que si lo ponen caro. O sea, tienes la opción de los sobres al azar y luego si quieres plantas individuales, pues te cuesta más dinero. Oh.
El zombie científico este. Oh, han matado un repollo. Ya tenemos un guardabosques. Yo cuando hay pantalla de humo, disparo ahí al azar porque como no veo... No lo creen más. A este ya solo. Vale, ya está. Ay, ya me han matado aquí el... Si es que no gano yo para bambú. Bueno. 7. Venga, estamos en la 7, vale, perfecto. Bueno, macetas. Y que se cargan ahora. Ostras, podéis, si no, pues nada. Intento, ¿vale? Pero bombar. No, no, no te ocupas, ¿eh? Sí. Venga, voy. Sí, sin problema, que tenéis un bombardeo, ¿vale? Sí, ya estoy resucitando. Luego creo que tenéis una... Ya lo he visto, el ojos. Ahí. A ver, sí, fírate. A ver, ya está. Vale. Epa, el científico ese que no lo veía. Guardabosques. Oh, ve, otra vez, tío. Buah, si es que no tenía dónde meterme. Científicos por un lado, guardabosques por el otro. ¡Hala! ¡Hala! ¿Resucitó? Pues... Sí. Venga, para arriba. Estoy con 24 de vida. Y me queda solamente un zombie, pero... Ay, llegaba, estaba ahí. Bueno, un zombie no, quedan un par de zombies aquí. Sí. Vale. No, no. Vale. Vamos a ver, vamos a poner una de estas. A ver, que esto está... Bueno, oleada 8. Venga. Pues es que el nivel se nota, ¿eh? El nivel se nota. Cuando cae uno... No. Ay, sí. Perdón. Ay. Qué susto me has dado. Pensaba que era un zombie. Sí. Un zombie plantífero. Madre mía. Wow. Hola. Gracias, Chris. Y nada, yo si estoy por aquí ya sabes que el rayito. Sí. Uf, ¿quién me ha lanzado? Eso es que me ha lanzado algún molestar por ahí. Y a mí, toma otro. Claro, está aquí el de las cargas. Y nada, muerto. Ah. Era un zombie de camuflado, un Charlie. Sí. Veo. Ese. Ese es el que estaba saltando esa por mí. Ah, bueno, la tengo completa. Bueno, ahí pongo plantita curativa. Ah. En último oleada, esta y luego la otra. Uy, la petaceta esta ya está explotando, madre mía.
Esto, oh, va. Oh. Bueno, he dicho que te la quería. Espera, si estás fácil. Espera, yo soy más rápida. Vale, vale, pues te cubro. Vale. ¿Dónde está José? José creo que está un poco más complicado ahora mismo. No, nada, nada, no os preocupéis que para lo que queda de oleada lo podéis hacer vosotros. Tengo que salir de ahí por piernas. Uf, es que están todos ingenieros ahí delante de él. No, 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 intentes. No, lo intento, no puedo. Para que ya queda nada de oleada ya. Lo voy a quedar, ¿eh? Pero 21, no te 21. Alejes tanto, no te alejes tanto. Sí. Ah, cuidado con los... estos que son buzones, ¿no? Sí, buzones. Cisternas, vitrinas. España. Ah. A ver. ¿Dónde teníamos el teleport, eh? Cargado. Si pongo la mina quita mucho cuando salen de ahí. Se la ha cargado al final la horbilla, creo que le ha dado el último toque. Sí. Pero... ¿qué digo? Joder, ¿dónde lo habían puesto, eh? Madre mía. Bueno, ya. Atentos ahora. A ver si te puedes curar, eh. Están todos los... el más fuerte, eh. Más sí. Fuerte o más fuerte. Voy a poner lo más fuerte que tengo. A ver. Lo pollo, ¿no? La petaseta, ¿sabes? Sí. ¡Oh, qué bien! 10.000 de dinero. A ver, otro. Sí, seguro. Sí. Bueno, 3 iguales, 10.000 que nos ganamos. Doctor Zombie, que nos va a enviar. Y ahora Zombie... ¡Uy, Zombie! Bueno, me voy a preparar entonces. Y arriba ya. Zombie. Vale. Este es que zombie es el normal, ¿no? Sí. Este no es de rayos eléctricos, este es un pelín más fácil que el otro. Más peligroso. Pero aún así... No, es peligroso. Este es duro también, ¿eh? Este es durillo. Sí, este también es duro. Sí. No, este es el del eléctrico, ¿o qué? No, es el eléctrico. Parece, pero no es. El eléctrico lleva gafas de sol. Ah, vale. Están Terminator. ¿Qué estáis, todos ahí arriba? Sí, de momento sí. Cuidado que disparan. Yo también. Bueno, sí, no, los otros también, ¿no? Pero que nos habían lanzado el... al que copillaba encima, ¿sabes? En la espalda, que hay aquí un soldado. Sí, ahí está subiendo. Aquí. Hay que salir de aquí ya. Y ojito que está el otro también abajo, ¿eh? Y hostia, y todos estos. Están los dos aquí. Están los All-Star estos de blanco y negro, ¿eh? Los que... ¡Ah! Vámonos. Vamos al otro lado. ¿Qué hacen aquí, Cometo? ¿Qué rocio igual? Va como una bala, el tío. ¡Oh, qué cebollazo me ha pegado! ¡Madre mía! Bueno, ya no te da ninguna bala. Los All-Star esos son muy peligrosos, hombre. Sí. Sí, esos All-Star son... Están dando jardín, ¿eh? Vale, pues voy a poner valla otra vez. Estoy poniendo otra vez arriba, eh. Vale, pues vamos otra vez arriba. No sé, cuando me diga Robert que esté todo puesto. Ya está casi muerto. Hay uno que está casi. Oh, gente, joder, ponte. No sé, vente para aquí, hombre, déjalos. Oye, ¿dónde? Aquí no los veo. Vale. Arriba, en la caseta del árbol está. Ya que me tiran misiles, aunque sean de cuerpo a cuerpo, eso. Vale, uno menos. Madre mía. Y el otro está muy jodido también, ¿eh? Ya te revivimos. Está aquí, vale. Vale, perfecto. Gracias. ¡Oh! Venga, que ya está. Ya casi. Ya está, bien, muy buena. Vale, no pasa nada. Aún queda uno más y media... Bueno, pero uno... Pero ya hay dos menos. ¡Ay! Bueno, he caído, espera, que revivo. Bueno, no, espera, que hay un... Tengo un All-Star de estos aquí al lado. Espera que se vaya. Vale. Por aquí. Vamos a la siguiente zona donde hay macetas, que aguantaremos un poquito más.
¡Ah! A ver. Ah, me revivo, ¿eh? Voy a esperar a que se me salgan de aquí. ¡Qué bien! Me quedan revivir. Vaya. A ver, es uno al estar delante de disparos y otro detrás. Madre mía, madre mía. De los pesados. Joder, macho, me han metido, me estaban reventando. No tengo que revivir, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí, ¿dónde estás? En la carretera. En la carretera. Sí, yo te... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! José, José, José. Madre José. Mía, estoy yo aquí con el... Me he perseguido con todo el mundo. Sí, para la que te has ido, no, es que estaba como el zombie a la mitad del escenario. No, porque me está llevando porque... el zombie, a ti solo estás. ¿Qué queda por ahí? ¿Qué te ha matado? Pues no sé lo que había por allí que me ha matado, pero me ha matado. Venga, que ya no le queda nada. Mira, pero es que viene por mí. Viene por mí. Me persigue. Ah, es un soldado. Un soldado y uno le está haciendo. Bueno, soldado fuera. Madre mía. Aún lo veo al All-Star, ¿eh? Que está fuera también. Sí, el All-Star aún está, que no estás el soldado, que ya... Ya está muerto el All-Star. Ya está. Ala, ya otro. Está. Madre mía. Cuídame, por favor, que voy con 17 de vida. Ven, estoy vamos aquí en mitad de la carretera. Ven que... Uf. Bueno, cara. Me está... ¡La base, la base, la base, la base! Que queda uno. Hemos acabado. ¡Ay, o sea, se queda que sí. Uno de la letrina de estos ahí que se estaba poniendo ciego! Bueno, mira, así también me da tiempo a curaros, porque este tampoco el solico aquí. Dame la... Joder, que no suelta el ojo, joder. ¿Vale? Bueno. Ahora no, pues hay que aguantar. Hay que aguantar, ¿eh? A ver dónde está la base, vamos a recuperarnos todos y vamos todos juntos para allá. A ver, la base. Niña. ¡Buah! Hacia ahí al frente. Al otro extremo. Por los medios de la carretera, que tenemos en los dos lados, por medio de la carretera. ¿Medio? Tenemos el cambio por los dos lados, sí. A ver. Vaya. Recorre, que se tiene... Bueno. Aún está disparando. Está vivo. Joder, si la comida de frene, coño. Yo ya estoy llegando. Y yo, pues, cuando tienes que prepararse para curarme, porque voy a cepo. Estoy... ¿Lo cepo? No. Muy bien. Matando a los que... Una maceta de curación, Sí, ya he plantado maceta de curación. Vamos, Robert y yo cubriendo la retirada. Bien hecho. Pues bien lo habéis tenido que hacer, ¿eh? Porque a mí no me han tocado... Bueno, sí me han tocado un poquillo, pero he llegado sana y salva. Porque estábamos recibiendo los tres. Por eso. Madre mía. Yo he echado a correr y me he mirado atrás. Vale, veremos más por aquí. Vale. No tengo que caer, ahora. Desde que venga, quedan 30 segundos. Hay que aguantar 30 segunditos. Uf, los 30 segundos más largos. No hay planta, ¿eh? O sea que... Pon una maceta de las tuyas. Ya le he puesto, no me quedan. El tráfico es una locura, qué cabrón. Planta. Punto de vida. ¡Ah! Ah, no, no. No tengo autorrevivires. Ah, qué bueno. Ah. Tapo uno solo. Ya conseguiste escapar, ¿no? Sí, por eso, a uno de vida. Ah. Uno de vida. Qué justo. Pues sí. Ostras, han dado una buena cantidad de monedas. Bueno, por las 10.000 también que nos... 20.000. Bonificación por escapar, pero... ¿Ha contado a todos o qué? Porque ha dado 1.000 pues, por... Eso parece que los ha contado. Pues sí. Sí. Bueno, nos despedimos, ¿no? Pero, venga, sí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, Deu! ¡Hasta luego, chicos! Gracias por vernos. Hasta luego.